sábado de Lisboa y hemos llegado hoy aquí. Hemos hecho ya alrededor de 1.800 kilómetros. Bueno, venimos de Madrid, de la zona sur. Pues mira, venimos de Tarragona. De Tarragona, un pueblecito se llama Torredembarra, vengo yo. Mallorca. Pero en moto no, ¿lo has cogido el ferry? Seguro, difícil todavía, todavía estamos esperando el puente. A ver, he estado el año pasado, ha sido una experiencia fenomenal porque atravesar la península ibérica de una punta a la otra es siempre una experiencia muy buena. Las rutas han sido muy buenas también y espero lo mismo, pues disfrutar. Bueno, somos cuatro y a pasarlo en grande y es la primera vez que venimos, así que a disfrutar y a ver cómo es. Pues no, es la primera vez. Hemos hecho viajes largos, pero esta es la primera. La verdad es que en primer lugar daros la bienvenida a Sagunto. En segundo lugar nos parecía una forma original de disfrutar precisamente de la carretera, el llevar por sitios que de otra manera a lo mejor no se conocerían y eso pues nos dio todavía más ganas por apoyar y estar compartiendo con vosotros pues una jornada inaugural como la de hoy. Y simplemente que tengáis buena ruta en estos días y que la disfrutéis. Para nosotros es el segundo año que estamos aquí en el Punta a Punta. El año pasado fue también en tierras valencianas y estamos muy contentos de ello. Desde luego deciros a todos que este viaje, como ya ha dicho Tony, no es un viaje para correr, no es un viaje para, sino para disfrutar. Es un viaje para ir viendo cada detalle del paisaje. Es un rally turístico y por lo tanto pues esa es la consigna. Lo primero que quería dar las gracias es al ayuntamiento de aquí de Sagunto, al alcalde, a concejales, cómo os habéis volcado con nosotros, cómo nos habéis ayudado con todo. La verdad que ha sido realmente fácil y estamos muy agradecidos. Lo siguiente, a los patrocinadores que siempre están apoyando este tipo de iniciativas, Metzeler y Turatec, que siempre van de la mano del BMW Motorrad de España. Y por supuesto, los más importantes, muchísimas gracias a todos vosotros que hacéis que este sueño que empezó el año pasado cada vez sea más grande y que sin todos vosotros no sería posible. Un año más, es un placer con nosotros poder acompañaros estos días. Deciros, informaros que estaremos todos estos días a vuestro lado y para daros cualquier soporte técnico que haga falta, tanto en la salida como en la llegada. Como ha dicho Borja y todos, esperamos que disfrutéis mucho de todos estos días y sobre todo una conducción segura. Gracias a todos. Yo creo que sí, el país es muy bonito, entonces el paseo tiene que ser. Pues nada, espero pasármelo genial. El año pasado no estuve porque me enteré tarde, este año a tope. Pues pasármelo muy bien, desconectar absolutamente de todo y poder disfrutar de la carretera y bueno, conocer gente, que ya veo que hay gente muy maja por ahí. Like a dagger in my heart, like a
Para que vaya acompañante, mucho mejor, porque tiene la posibilidad de sacar fotografías viéndolo según va manejando la moto el piloto. O sea que muy bien, muy bonito. Muy bonito. Así que encantada. Muy bien, muy bonita, espectacular. Muy bueno el asfalto. El tramo de tierra ha sido muy sencillo. Y bueno, está muy bonito, muy bien. Interesante porque, en fin, tienes que ingeniártelas y tienes que tener un poco más de... es más aventura para mí esto. Estás más expuesto a perderte, porque al final cuando viajas por carretera convencional o por autovía con el GPS te puedes ir guiando sin problemas. Con roadbook estás un poco más a merced de lo que pueda pasar, de no despistarte, pero bien, la verdad es que bien, muy bien. No nos lo esperábamos así y la verdad es que ha sido, vamos, aventura total. Pues lo que más nos ha gustado es eso, que estás tú con tu roadbook y vas mirando los puntos y te vas buscando un poco la vida y bien. Mi grupo particularmente con el roadbook y sin ningún problema, hemos llegado bastante bien, de los primeros. Así que, bueno, muy bien, la verdad que muy bien. I couldn't call you with my throat gone dry.
Ya estamos en el Ecuador del punta a punta de este año, ya lo hemos superado, estamos en Badajoz. Yo creo que está siendo espectacular, todo el mundo está disfrutando. La etapa de ayer era la primera, siempre a la gente le cuesta más, hace calor, las etapas últimas un poco más planas, pues la gente se la hace un poco cuesta arriba, pero hoy ya, vamos, todo el mundo está disfrutando, la ruta ha sido espectacular y esta llegada a Badajoz yo creo que va a ser la leche. Porque al final es un evento que se le ofrece a los clientes para que usen su moto, es disfrute de moto, con amigos, cruzando España, viendo sitios increíbles, por carreteras secundarias y con buen tiempo. O sea, que yo creo que más no se puede pedir. Muy bien. Es bonito, se conocen zonas, se conocen tierras, se conocen viajeros, que es lo importante, y nos conocemos a nosotros mismos. Muy bien. Los paisajes han sido preciosos, ¿eh? Está el verde del campo muy bonito y bueno, calor, hemos tenido 35 grados y eso, pero por lo demás muy bien. Me ha gustado, el año pasado me gustó y este me ha gustado más y el año que viene aquí me tenéis otra vez. Muy duro, muy largo, pero al final muy bien, ¿eh? Muy contentos de llegar. Todo increíble, increíble. La gente, nada, preciosos los paisajes, alucinantes. A bit tired, un poco cansado. Sí, está muy, bastante complicado hoy, pero fantástico. I bought this present for my wife in Andorra on the trip over, okay? And so, what I've done, I've got pictures, he's in the hotel, he's done the whole Punta Punta trip with me. So I'm hoping next year we're going to do the same again, but with my other son as well. So his name is Timmy. The organisation, amazing. I loved it last year, I loved it this year, next year again.